Gracias. Mira, yo voy a hacer un comentario. Que estos que no tienen view, ni la gente no les gusta estos Dios comentarios quiere. Porque no tienen... no son complacientes. Aquí afuera. No son complacientes, pero me cumple hacer algunas reflexiones y decir mi opinión. Sobre todo por el tema de que últimamente se ha atacado mucho al ministro de Medio Ambiente, don Antonio Almonte. Y voy a hacerlo en la coherencia que me ha caracterizado de haber trabajado con el ministro anterior, don Antonio Issa Conde. Es difícil la posición de ministro de Medio Ambiente, sobre todo porque, de ministro de Energía y Minas, sobre todo porque el tema de energía y minas está muy signado por el tema de medio ambiente. Entonces, así, el ministro de Medio Ambiente a veces pues lleva la posición más cómoda en los temas de energía, minería, hidrocarburos, porque son tiempos de conductismo watsoniano. Usted dirá, ¿y qué es eso? Bueno, es el ecologismo fanático, el ecologismo radical, que mucha gente asume por convicción, otros por conveniencia y otros por una suerte de lo que yo diría extorsión. No conoce cuáles son las competencias misionales ni los objetivos de un ministro de Energía y Minas. Y pues de una vez, cada vez que surge un tema, pues lo atacan. El ministro de Energía y Minas, como todos los ministros, su primera competencia misional es promover la actividad que es recta, la que regula, la que controla, la que tiene que establecer la política pública que tiene que ver para su sector o hacer las recomendaciones de cuáles aspectos dentro de su sector no deben ser asumidos por la política general. Si usted no promueve la actividad de minería, y me voy a referir a minería en este caso, usted no puede ser ministro. ¿Para qué va a ser ministro? ¿Para qué va a haber un ministro de minas, en el sentido de que fuera un ministro nada más de minas, si no hay actividad minera? Entonces, su primera competencia misional, su primer objetivo dentro de sus metas es promover la actividad dentro de un marco de racionalidad, explotación conveniente de los recursos naturales, que son recursos en tanto tú los vas a explotar o vas a ponderar, explotar. Si no, no son recursos. Ningún recurso puede considerarse recurso si no tiene un valor en sí mismo. Los recursos naturales solo tienen un valor en sí mismo en cuanto son explotados. Tal vez mañana las algas sean convenientes. Hoy en día, para nuestra economía, para nuestra realidad, las algas no son convenientes. Y dentro de las algas, el salgazo no es conveniente. Ahora, los recursos mineros, metálicos y no metálicos, son recursos establecidos, tienen un valor en el mercado mundial. Entonces, cuando el ministro ha salido, entre otros temas, a decir que en el caso de Barrigol, que necesita la extensión de sus operaciones para construir una presa de relave, una presa de cola, que ellos han propuesto, Cuance, que está en Monte Plata, le han caído arriba al ministro a decirle, y él de alguna manera se ha defendido. Pues yo le quiero decir al ministro de Energía y Minas que sí, que la gente entienda que usted está de alguna manera hablando de ese proyecto. Eso es válido y es su obligación como ministro. Usted tiene la obligación, la responsabilidad institucional de usted hablar de los temas que son importantes para proyectos mineros que, como este, ya tienen un tiempo en operación y con números, con data dura, se puede demostrar que han beneficiado al Estado. Lo que pasa es que, como me dijo a mí un candidato a la presidencia, nadie ha defendido la minería y yo no voy a ser el que lo defienda. Él era candidato. Puede decir lo que quiera como candidato, pero ya siendo gobierno, no es el caso de Luis, es un candidato que no ganó. Lamentablemente usted tiene que tirar para adelante.
la minería como sector ha demostrado ser el sector no solamente más resiliente, que resiliente es la capacidad de usted salir de abajo, más fuerte, porque aún en las dificultades que nosotros hemos tenido, ha seguido marcando los números. Entonces, es una política de este gobierno, pero además es una disposición de la ley 146-71, que es la ley de mina, y de la Constitución, la explotación racional de los recursos para mejorar el desarrollo de los pueblos y la economía nacional. Y la minería ha sido sosteniblemente conveniente para el Estado. Entonces, que el ministro de Energía y Mina diga al menos, que es necesario que se hagan los estudios técnicos correspondientes para determinar si en el área de Monte Plata es factible la instalación de la presa de relave, o si es factible en otro territorio de la República Dominicana que tenga las mismas condiciones, ¿verdad?, de hidrología, las mismas condiciones del terreno, las mismas condiciones de los recursos minerales, es lo menos que puede decir. Inclusive yo lo llamo a ver las dos formas por las cuales el Estado concede la explotación de los recursos mineros, una, la concesión, y otra, los contratos especiales. Barry explota a través de un contrato especial, que es una modalidad diferente, y usted dirá, ay, pero está la alianza público-privada en minería. Todavía el Estado no puede hablar de alianza público-privada, porque en principio las alianzas público-privadas son la manera de ceder la provisión de servicios públicos que el Estado no puede proveer por sí mismo. Entonces, si todavía nosotros somos atractivos a la inversión privada, el Estado no tiene por qué aliarse con el privado para conceder algunos tipos de privilegios, de flexibilidades, cuando el privado lo puede hacer. Y Barry tiene los dineros, la autorización, pero además tiene la necesidad de expandir sus operaciones para instalar la presa de Cola. Resulta que ese ecologismo radical, sin ninguna clase de estudios, ni de criterio, ni de argumento, dice, no va a la presa de Cola en Monte Plata. Pues mire, el Estado no puede permitir eso, porque para eso están las instituciones públicas, para representar a los ciudadanos. Pero además la racionalidad tampoco lo indica. Hay que hacerse estudios para saber cuáles son los posibles impactos medioambientales, qué debería hacer la empresa en caso de que se instalara allí para manejar ese proyecto, cuáles son las precauciones que tiene que tener y cuál es el tipo de fiscalización que debe hacer el Estado, o sencillamente el Estado ponderar entre las características del terreno y decir, no, mira, ahí no te mentales, porque ahí hay unas condiciones especiales de los recursos naturales, de los ecosistemas que confluyen, de la caracterización hidrológica, vete allí. Pero tenemos que partir de la racionalidad técnica. Y para eso nosotros no podemos invalidar al ministro, que tiene la responsabilidad y el mandato legal de promover la actividad y tomar una decisión institucional con criterios técnicos. Entonces yo quiero decirle esto porque hay gente como que han querido arrinconar al ministro, y el ministro de manera reactiva, no, se defiende. No, ministro, no hay nada malo en usted decir que usted promueve la minería. Pero la minería nos evitó una mini reforma fiscal. Y yo le aseguro que sector a sector, aquí no hay un sector productivo donde el Estado tenga menos que aportar, menos riesgos que asumir, menos acompañamiento que hacer, menos inversión en tema de promoción y demás, que la minería. La minería es un tipo de actividad que es de capital intensivo a todo riesgo, y más si es régimen concesional o inclusive en contratos especiales, que en otros países dan algún tipo de ventajas. En el de nosotros es al contrario.
a través de contratos especiales usted está expenso a los vaivenes políticos del momento, y en cualquier momento te llaman a renegociar sin ninguna clase de criterio específico. Entonces, no hay ninguna razón para que nadie entienda que puede prohibirle al ministro de Energía y Minas que llame a que se realicen los estudios técnicos necesarios. En el caso de él, está llamando una licitación internacional, que la vergüenza debe ser que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene las capacidades ni la logística necesaria para realizar esos estudios con la legitimidad tal de que sean aceptados por las comunidades. El aprovechamiento de los recursos mineros son necesarios para el desarrollo social, económico, con el respeto de los derechos de las comunidades. Y si no, lo invito a ver la ley 146-71 para que ustedes vean cuál es el alcance que inclusive el Poder Ejecutivo puede declarar de utilidad pública y expropiar terrenos mineros, porque el Estado, como administrador de los recursos, pondera cuál es la utilización que más conveniente al desarrollo nacional y a las conveniencias económicas de un Estado, siempre y cuando se guarden todos los preceptos de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente. El ministro no es vocero de ninguna empresa minera. Ahora, el ministro es promotor de la actividad minera, y ninguna comunidad ni ninguna persona puede tratar de impedir que se hagan los estudios técnicos correspondientes para que el Estado, en un ejercicio de racionalidad, evalúe los criterios para que sea otorgada o no ese terreno para la instalación de la presa de Cola o de Relave de Cuance.